todos un Elbierzo. Y eso merece que entendamos, por fin, que unidos somos más fuertes. No lo olvidemos para que no lo olviden a partir de ahora. Y paso ahora a leer el manifiesto consensuado por la Plataforma por el Futuro del Bierzo, a la que reitero mi enhorabuena, mi agradecimiento y mi aplauso. Bercianos y bercianas, todos sabéis las graves consecuencias que la crisis, la desindustrialización vertiginosa y el consiguiente crecimiento del paro han provocado en nuestra comarca. La situación es de emergencia y requiere el compromiso y la lucha de todos y todas. Hoy hemos venido a proclamar que el Bierzo no se rinde y que queremos volver a mirar con optimismo al futuro. Por eso, hoy más que nunca, partidos políticos, sindicatos, asociaciones empresariales, instituciones, empresas, trabajadores, parados, jubilados y ciudadanos en general, decimos basta ya, basta. La crisis ha golpeado brutalmente a esta tierra. Impotentes, hemos asistido al cierre de empresas, de comercios, al cese progresivo de la actividad minera. Hemos visto cómo despiden a familiares, amigos, a uno mismo, a conocidos, cómo nuestros jóvenes son forzados al exilio o cómo muchas personas que mantienen sus puestos de trabajo lo hacen en una situación de precariedad e inestabilidad, viviendo el día a día con incertidumbre y llegando a duras penas a fin de mes. Y ahora nos enfrentamos al anuncio del fin definitivo de la que ha sido nuestra principal actividad económica, la minería, y al plan de cierre anunciado para las térmicas de Anllares y Compostilla. Estamos inmersos en una espiral destructiva que está menoscabando nuestro ánimo. Nos encontramos ante un futuro incierto en el que el Bierzo está destinado, si no se pone remedio, a convertirse en un desierto. Hacemos un llamamiento a las diferentes administraciones y autoridades, con independencia de sus siglas, para que cambien el rumbo y eviten la catástrofe que se avecina. Hoy damos un paso al frente y les decimos alto y claro que el Bierzo debe tener un futuro y que es preciso acometer medidas urgentes. Nuestras propuestas para ello son: primero, exigir al Gobierno de España y al resto de fuerzas políticas el cumplimiento del Plan del Carbón vigente y el inicio de las negociaciones para la ampliación del mismo. En segundo lugar, desarrollar el proyecto de Fundación Ciudad de la Energía en sus tres ámbitos de actuación: la investigación, la cultura y el desarrollo territorial. Tercero, promover un nuevo modelo basado en energías renovables, autoabastecimiento y ahorro energético. El cuarto, mantenimiento de las inversiones y de las centrales térmicas de Compostilla y Anllares para garantizar el empleo y el consumo del carbón autóctono. En quinto lugar, recuperar el sector industrial como referente en el Bierzo por el empleo que genera y el efecto dinamizador que tiene sobre el comercio, los servicios y la construcción. El sexto, proponemos poner en valor el sector de la pizarra como sustento de más de 2.000 puestos de trabajo. En séptimo lugar, apoyar al sector agroalimentario facilitando la innovación, la competitividad, la creación de empleo y la capacidad exportadora de las empresas. Octavo, mejorar el sector turístico favoreciendo, entre otras medidas, la articulación, promoción y comercialización de un turismo de calidad.
La propuesta número 9 es poner en valor la actividad de restauración medioambiental de espacios degradados por la minería del carbón en la comarca del Bierzo, aprovechando los recursos del Centro Ciuden Vivero de Igüeña. El 10º es apoyar al sector comercial y de servicios con la construcción de la autovía Ponferrada-Ourense, la conexión de Ponferrada con Asturias y la activación de los centros logísticos de la comarca. Y por último, revisar el estado y precios del suelo de todos los polígonos industriales del Bierzo para favorecer la instalación de nuevas empresas. En esta tierra han nacido, vivido y trabajado nuestros padres y abuelos. Y es aquí donde nos gustaría que nuestros hijos tuvieran un futuro. Hoy es un día muy importante para el Bierzo, para los bercianos y para las bercianas. Al margen de toda consideración política y bajo un único lema, el de por el futuro del Bierzo, se ha convocado esta movilización que pretende poner de manifiesto la unidad de todos sus habitantes en defensa de nuestra tierra. Una tierra rica en recursos naturales y en patrimonio y que tiene que seguir creciendo. ¡Va por el Bierzo! Bercianos y bercianas, ha llegado el momento de luchar por nuestro presente y por nuestro futuro. ¡Hagámoslo ahora! Muchas gracias.